Buenas noches, pueblo hondureño. Gracias por sintonizarnos hoy, 30 de diciembre del 2020, a un día de finalizar el año 2020, gracias a Dios. Espero ustedes se encuentren bien, sanos y salvos en sus casas. Hoy estamos acá reunidos en el concierto de Cantando por lo que nos une, que ha sido un proyecto que puede ser realizado gracias al apoyo de la iniciativa de Voto Informado y de ALAC. Mi nombre es Vera Gutiérrez. Y acá estoy con Rafael Jerez. Rafa, ¿nos puedes contar qué es Voto Informado y qué es ALAC? Buenas noches, Vera. Claro que sí. Buenas noches a ustedes también, pueblo hondureño que nos está viendo. Así es, este concierto Cantando por lo que nos une reúne dos cosas en particular. Lo primero son artistas de renombre, trayectoria, pero sobre todo muy queridos por todos ustedes. En unos momentos van a ver de quién se trata. Pero también la participación de jóvenes que forman parte de la iniciativa Voto Informado. Muchos se preguntarán qué es Voto Informado. Bueno, Voto Informado es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo promover la participación política de la ciudadanía, pero enfocado en la juventud. ¿Por qué? Bueno, para nadie es un secreto que el próximo año es un año electoral. Y lo que queremos es promover ciudadanos que vayan a ejercer un voto, pero que sea un voto informado, que usted sepa por quién va a votar, pero sobre todo, por qué lo va a hacer. Ahora, no solamente es voto informado, también este evento es gracias a la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción, ALAC. ALAC se encarga de recibir denuncias en materia de corrupción y procesarlas, analizarlas y remitirlas al Ministerio Público. Durante todo el concierto, ustedes van a poder ver aquí abajo un cintillo en el que se va a observar información relativa a Voto Informado y a ALAC para que ustedes puedan entrar al sitio web de Voto Informado, por ejemplo, y también a las redes sociales, se puedan informar, pero sobre todo puedan participar. Ahora, sin mayor preámbulo, para que ya ustedes puedan escuchar a nuestros grandes invitados, le vamos a dar paso al primer artista. Una persona que tiene aproximadamente 14 años de trayectoria y que te voy a ser sincero, muchas de sus canciones yo las escuchaba en 2010 cuando Honduras clasificó al Mundial y con mis amigos las escuchábamos en noveno grado. Y mira, aquí estamos ahora uniendo esfuerzos por una buena causa. Así que bueno, Vera, sin más preámbulo, le damos espacio a nuestro primer invitado, a nuestro querido Polazo.
dice que tú eres una tierra pa' que yo no te tenga que chillar mi billetera. Una mujer que te contenta mi lado pa' que después se me diga no me diga de verdad. Él sabe Dios de cómo quiere una mujer, y sabe Dios cómo es que quiere esa mujer. Muy tentando y tan gustosa, y muy bonita y tan fogosa. Thank you.
Muchas gracias a los que ya están conectados. Bienvenidos. Estamos en este concierto cantando por lo que nos une. Esta canción va dedicada para todas las cipotas, que son pedazos de mujer, para todas las catrachas, para todas las internacionales. Y esta noche voy a estar compartiendo escenario con María María y con Aina Juana, papá. Se van a deleitar con la música de ellas, artistas catrachas. Solo por eso, ahí te va Carlita, de tu polache que dice: ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo, no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo, no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¡Amar! Gracias a nuestro orgullo catracho Polache por haber dado ese comienzo tan activado. Acá nos tienen activados a todos en el set. Acá tengo conmigo a dos jóvenes de la Plataforma Juvenil por la Democracia, que es iniciativa de voto informado. Acá tengo conmigo a Daniel Vigil y a José Romero.
No sé si ustedes se pueden presentar un poco y hablar un poquito de la organización de la que vienen. Claro, muchísimas gracias, Vera, por la introducción. Definitivamente Polache nos tiene activados. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Vigil. Estoy representando al Milenio Honduras en la Plataforma Juvenil por la Democracia en este evento. Somos la primera organización de jóvenes que para la libertad de expresión, donde cualquier persona con cualquier ideología, con cualquier visión del país, puede publicar un artículo, hablar sobre cualquier tema y discutir, debatir temas de interés nacional. Excelente. Y me contaron que el día de hoy ustedes tienen un mensaje para el pueblo hondureño. Así es, Vera, y vamos a dejar que José empiece con el mensaje. Bien, en vista de que ya se acercan las elecciones internas, creo que cada día que pasa, la participación política de la juventud se vuelve más que una opción, es un deber. Es un deber de todas las y los jóvenes. Creo también que debemos de ser jóvenes acuciosos en el sentido de conocer a las y los candidatos de elección popular. Tenemos que saber quiénes son, cuáles son sus propuestas, exigir que sean personas honorables, personas honestas, que den respuestas a la demanda de la sociedad. Así también nosotros tenemos el deber y tenemos el derecho como jóvenes de participar en la política partidaria. Es esencial que ingresen al Congreso Nacional nuevas personas, mentes jóvenes, mentes capaces, que se rijan por la meritocracia para que podamos nosotros como jóvenes ser impulsadores de nuevo cambio como una nueva generación que somos. Excelente. De acuerdo. Nuestra participación política no se debe limitar solo a lo que decía José de salir a votar y de participar en la política partidaria, sino también en ser actores de la creación de nuevas políticas públicas en todos los ámbitos del país. Creación de políticas públicas en salud, en educación, en economía, en medio ambiente, inclusión social, seguridad, etc. Con el fin de que si empujamos esas políticas públicas proponiendo, actuando como jóvenes, vamos a vivir en un país donde habrán funcionarios, número uno, funcionarios que se rigen por la meritocracia. Y número dos, con la esperanza de que va a ser a través de nuevas políticas públicas que se aborden a la ciencia que vamos a alcanzar una mejor nación. Excelente, me encantó su mensaje. ¿Y puedes repetir lo primero que dijiste, lo que es un deber? Otra vez, por favor. Sí. Bueno, que realmente pues es un deber de nosotros como jóvenes, de las y los jóvenes, a tener acción en la política partidaria. Más que una opción, debemos de verlo ya como un deber. Y como se los decía anteriormente, pues tenemos que ser acuciosos para que las y los candidatos a elección popular pues nos den respuestas que tanto demandamos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Es un orgullo para nuestra nación. Espero sigan así. Y bueno, continuando con el programa, ahorita le doy la bienvenida a la increíble María María. Toda la vez que yo pienso en ti, yo sé que tú también piensas en mí. Todas las veces que yo pienso en ti, yo sé que tú también piensas en mí. Entre todos, baby, tú estás bendecido. No tiene nada que envidiarle a tus amigos. Yo sé que todos ellos quieren estar conmigo. Se le nota que él es el más diferente. No le importa lo que le diga la gente. También sabe tener prendido el ambiente. Y es que me gustas tú. Me encantas y me encanta tu actitud. Me gustas tú. Me encantas y me encanta tu actitud. Yeah.
todos, tú eres el que más destaca. Tienes algo que mi corazón ataca. Mentalmente tienes algo que me mata. Y ya no me importa ni lo lujo ni la plata. Inventando excusas para verte de nuevo. Recuerdo cuando te decí lo quiero hacer de nuevo. Tente para estar conmigo otra vez. A la una, a las dos, me gustas tú. Me encanta, sí, me encanta tu actitud. Que te dije que solo éramos amigos, pero en serio creo que yo quiero. Y por esta vez voy a cambiar mi juego. Por esta vez, para hacerlo de nuevo. Por esta vez, te juro que solo va a ser esta vez. Y aunque estar soltera esté de moda, ya me harté de la boda. Yeah, 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 yeah. Me gustas tú. Sí, me encanta tu actitud. Me gustas tú. Me encanta, sí, me encanta tu actitud. Yeah, yeah, yeah. Tu decisión.
solo espero que tú sepas que el amor que yo te di fue sincero. Que tú sepas que eran veces que te quiero y que fui tuya primero. Pero ahora ya no espero tu corazón y tu pasión. Por eso te dedico esta canción. Que yo quiero es amarte, quiero es amar, quiero es amar. Pero te miento, baby, y no te voy a olvidar. Solo espero que tú sepas que el amor que yo te di fue sincero. Que tú sepas que realmente es que te quiero y que fui tuya primero. Razón, espero hayas hecho tu decisión. Solo espero que tú sepas que el amor que yo te di fue sincero. Que tú sepas que realmente es que te quiero y que fui tuya primero. Pero ahora ya no espero tu corazón ni tu pasión. Por eso te dedico esta canción. Oh. Yo soy María María junto a Edgardo Corea y Jesús Posas, y a continuación quiero compartir con ustedes una canción de mi compositor favorito, Guillermo Anderson, que en paz descanse, que me parece que tiene un mensaje muy importante, muy bello, y espero que la disfruten mucho. Yo sé que en estos días las noticias son pocas las que traen optimismo. Que como muchos dice usted lo mismo, que aquí las cosas no van a cambiar. No crea que no tengo mis momentos de gran tristeza y su feliz consuelo. Ver a los que abusan de este suelo, gran tristeza y cínica maldad. No se le olvide que en esta tierra somos más la gente buena, que aquí a quien le trae dolor y pena. No se le olvide que este es su lugar. No se le olvide que somos mucho más los que creemos, que con amor y trabajo crecemos, que aún tenemos mucho más que dar. Esfuerzos desperdicia, queriendo hacer desde un mejor lugar. No crea que soy ajeno a lo que siente, a veces esto está para llorar. Pero hay algo en el alma que es más fuerte, un paso que no quiere echarse atrás. No se le olvide que en esta tierra somos más la gente buena, que le trae dolor y pena. No se le olvide que este es su lugar. No se le olvide que somos mucho más los que creemos, que con amor y trabajo crecemos, y aún tenemos mucho más que dar.
somos más la gente buena. De que aquí le trae dolor y pena. No se le olvide que este es su lugar. No se le olvide que con amor y trabajo crecemos, que aún tenemos mucho más que dar. No se le olvide que en esta tierra somos más la gente buena. Que aquí hay que le trae dolor y pena. No se le olvide que este es su lugar. No se le olvide que somos mucho más los que creemos, que con amor y trabajo crecemos, que aún tenemos mucho más que dar. Bueno, genial ha sido escuchar a María María, una joven artista que se ha venido abriendo campo en el escenario artístico nacional y que, bueno, nos deleitó con tres de sus piezas artísticas más queridas por sus fanáticos, que estoy seguro que después de este concierto serán muchos más seguidores. Ahora, solo para recordarles, aquí abajo, en este cintillo, ustedes van a poder ver y seguir a la iniciativa Voto Informado y también a la LAC. Y parte de las personas que conforman la iniciativa Voto Informado, no solamente estamos aquí en Tegucigalpa, las personas que ustedes han podido ver aquí, que van a seguir viendo a lo largo de todo este concierto. También hay personas que están en San Pedro Sula, la zona más damnificada por los huracanes Eta e Iota, jóvenes que asumieron el liderazgo, gestionaron fondos y recaudaciones y las entregaron a las personas más vulnerables. Nos sentimos muy orgullosos de que formen parte de la iniciativa Voto Informado y queremos que ustedes las conozcan. En este caso, son dos jóvenes lideresas que están en la misma universidad, en la misma carrera, pero actúan en diferentes organizaciones y se vinieron a unir en Voto Informado. Me refiero a Hilary Gómez, de la Alianza por la Paz y la Justicia, y a Lizzy Rodríguez, de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Relaciones Internacionales de UNITEC en San Pedro. Así que, Lizzy y Hilary, les cedo el micrófono para que ustedes nos puedan enviar qué mensaje quieren transmitirle a las personas que están viendo el concierto. En Honduras, cada año por la corrupción se pierden aproximadamente más de 60 mil millones de lempiras. Esto representa un verdadero obstáculo para edificar un Estado fuerte. Esa extracción ilegal de los recursos no deja que tengamos una sociedad en todos los ámbitos bien fortalecida. Y es por eso que es importante que como ciudadanos y ciudadanas tengamos una cultura de denuncia y evitar así cualquier acto de corrupción. La denuncia ciudadana es un instrumento social para combatir la corrupción, ya que nos ayuda a transparentar la administración pública y a compartir una visión entre sociedad y gobierno. Por eso, como ciudadanos y ciudadanas, no nos quedemos callados cuando miremos actos de corrupción. Es nuestro deber y compromiso velar por la transparencia de nuestra amada Honduras. Muchísimas gracias, chicas, por ese gran mensaje. Ahora, dando continuación al programa, les presento a mi gran amiga, muy talentosa, Ainara Cari. Yeah, yeah, yeah. Yo soy Ainara. Mucho amor para todos, para todas que nos están viendo. Eso es para ustedes. Sírveme una copa de vino, vodka en las rocas. Que el sabor de tus labios que arropa me vuelve loca. Con tinta marcamos el tiempo en que nos juntamos, tiempo en que nos proyectamos y el pasado separamos. No parpadearé para no perderme ni un detalle. Me gusta verte cuando te estás cruzando la calle. Tienes la vitamina que hace que mi cuerpo estalle. Siempre llegas antes de que mi mente te llame. Yo guardaré cada momento, que el tiempo pase lento. Noche y día te llevo en mi pensamiento. Jamás imaginé y encontrar el complemento. Sabes que a mi comida y tú le pones el condimento. Y en la mañana estoy pensando en ti, y en la tarde estoy pensando en ti, oh. Y todo el día voy, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, estoy pensando.
verte jugar al escondite con cometas. Es que escondes belleza casi de manera neta. Cuando nuestra piel se junta, paisajes se proyectan como novelas de amor escritas por locos poetas. La distancia me atosiga, amigo mío, confidente de cama. Novio extrovertido se ha de desayunar. Tu perfume no me llena, cojo tu presencia con oler alguna de tus prendas. Estoy pensando en ti, te necesito, sí, mas sin embargo alimentas mi vida. Me hace feliz cuando fumamos. Matamos el pasado y revivimos este cuando labios y cuerpo juntamos. En la mañana estoy pensando en ti y en la tarde estoy pensando en ti, oh, oh. Y todo el día voy, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, yeah, yeah. Estoy pensando en ti, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo soy Aina Juana. Mucho amor para todos. Esto se llama Remember. Yeah. Okay. Recordando los cumpleaños por antiguos callejones. Antes regalaban dulces, hoy me regalan condones. Con mis zapatillas Nike de sandalia con pompones. Tocando los timbres, a veces tocando portones. Trepando palomangos para escondite jugar. Nos escondemos de la chota cuando salimos a quemar. Así crecimos, en el camino no ha ido mal. Somos lo que fuimos hace un poco tiempo atrás. Colecciono vinilos, besos, recuerdos y kilos. Rimas con estilo y números de hombres guapos finos. No lastimo, solo si te lo mereces. Perdono más no olvido y los rencores nunca crecen. Ahora viviendo el sueño que tenía en el colegio. Fumar, viajar, rapear y samplar buenos arpegios. No me quejo y tomo al toro por los cachos. Desde que mi mamá dijo, hija, no llores por un macho. Oye, remember el tiempo que quedó atrás. Sí, sí, oye, remember. Que suene clásico, oh, yeah. El tiempo que quedó atrás. Oye, remember. Es que remember que esto no empezó en tarimas. Remember la primera línea enfrente de mi vecina. En el área una niña ordinaria con alma revolucionaria, siempre cantando como canaria. Desde chiquilla de las que nunca se deja, contestona y testaruda, pero nada de pendeja. Las quejas que le llegaban a mi vieja, escondiendo billetes debajo de las tejas. Estilo fresco y es que un alma vieja soy. Remember una buena infancia, nunca me mezclé con toys. Soy amante del buen vino, del jazz y del basketball. Remember, mantente fiel, nunca vender tu soul. Remember, mantenerte fiel y nunca vender tu soul. Remember, remember. Y así dejar fluir, vivir para sentir. Somos el alma de recuerdos que invocamos al escribir. Cada segundo que nunca voy a recuperar. Y mi primer amor que siempre fue la música. Gracias a la vida que la ha podido encontrar. Gracias a la vida que la ha podido encontrar. Inspiración. Oh, yeah, yeah. Oh, dulce inspiración. Will you remember? Remember mantenerte fiel y nunca vender tu sol. Remember mantenerte fiel y nunca vender tu sol. Remember mantenerte fiel. Remember mantenerte fiel y nunca vender tu sol. Es Aina Juana en la casa, así que prende la melaza. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Buenas vibras y mucho amor para todas, para todos. Yo soy Aina Juana. Estoy muy feliz de estar aquí junto a tan grandes artistas como María, María. ¿Y quién más sino un astro de la música hondureña, Polache? Esto es para ustedes. Se llama Político y Payaso. Y al que le caiga el guante, que lo aguante. Yeah, 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 yeah. Ok. Mi
vino el circo a la ciudad, dijo el locutor radial, y se acercaron los políticos a ver a los payasos. Y llegó el circo a presentar a la casa presidencial, enseñar sus chistes y más. Ay, por sorpresa para pocos, porque somos mayoría, los políticos sacaron a luz todas sus fechorías. Dijeron los secretarios del Congreso y sus notarios que ellos tienen entrenados animales varios. Estamos más preparados, robamos como magos, hacemos malabares, del pueblo nos burlamos. Hicimos de la ley un juego y la justicia es un trofeo que ganan payasos con dinero. La educación un chiste y la salud un chiste de un hombre que existe pa' que mentiran papel en liste. Tenemos ratas entrenadas que pagan millonadas pa' que la prensa nos distraiga con primeras planas. El fútbol nuestro aliado, todos los telediarios que hagan comentarios y culpen a sicarios. Tenemos todos los personajes que visten de un fino traje, ya se esconden el ultraje y el país en cuerda floja. Y aunque todos se enojan, siempre hacemos lo que se nos antoja. Cerdos y marranas, viajes mala gana, y unos visten de ranas, reprimen si reclamas. Ya, político y payaso, el circo de la corrupción. Político y payaso, ay, lleno de tanta ilusión. Político y payaso, última función. Político y payaso, bienvenido al circo de la corrupción. De la corrupción, el circo de la corrupción. El circo de la corrupción. Político y payaso, última función. Político y payaso, político y payaso, bienvenido al circo de la corrupción. Yo soy Aina Juana, mucho amor para todas. Es para todos ustedes. Muchas gracias a Aina Juana por esa brillante interpretación. Y como el show tiene que continuar y ustedes lo vieron en segmentos anteriores, nos acompañan nuevamente miembros de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Entonces, antes de que nos den el mensaje, que sé que están aquí para transmitirles a ustedes un mensaje de esperanza, pero también de entendimiento, queremos saber quiénes son ellos. Así que, bueno, los vamos a conocer, que nos digan quiénes son y a qué organización pertenecen. Buenas noches, gracias Rafa por la invitación. Yo soy, me llamo Jimena Lardizábal, soy parte de la Asociación de Relaciones Internacionales de UNITEC y estamos súper agradecidos que nos hayan invitado a ese gran concierto, que le hemos pasado súper bien. Buenas noches a todos, mi nombre es Katie Díaz, representante de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, la cual es una plataforma que busca con objetivo tener jóvenes que se involucren en la política desde diferentes puntos como salud, educación, medio ambiente, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Daniel Cáceres, estoy en representación del Movimiento Voz. Dicho movimiento pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene tres ejes fundamentales, que es el empoderamiento juvenil, la promoción de la academia y la igualdad de género. Y es un placer estar compartiendo este espacio con estos distintos jóvenes de distintas plataformas. Bueno, genial. Ustedes pudieron ver que cada uno de ellos pertenece a una organización diferente y es precisamente esa razón el por qué este concierto se llama Cantando por lo que nos une. Ahora, ustedes ya los conocieron y saben de qué organización son, pero bueno, ahora queremos escuchar ¿cuál es el mensaje que le quieren transmitir a la gente? Así que chicos, el micrófono es de ustedes. Gracias Rafa, nosotros queremos decirles que si conocen de algún acto de corrupción, ustedes pueden realizar su denuncia a través de la LAC, que es un centro de asistencia legal anticorrupción. El objetivo de la LAC es recibir las denuncias contra corrupción, dar seguimiento, asesoramiento y dar impulsión a estos procesos de denuncia, con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas. Para interponer una denuncia en el ALAC, pueden hacerlo a través del correo electrónico alac@asjhonduras.com o instalando el app Dilo Aquí Honduras. Ya está disponible en iOS y Android. Y es que la juventud en Honduras representa aproximadamente el 38% de la población y su participación es fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Los jóvenes hondureños podemos participar en la política de distintas maneras, principalmente ejerciendo el voto. Además, nos podemos unir a organizaciones, partidos políticos, entre otros.
Ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país, los jóvenes hemos liderado e inspirado. Hemos demostrado que somos capaces de generar el cambio. Actualmente podemos ver cómo la población hondureña ha sufrido por la corrupción. Nuestra participación como juventud es fundamental en las distintas plataformas, ya que es la forma más directa que tenemos de combatir la corrupción. Nuestra participación y protagonismo radica en la toma de decisiones. Es importante el accionar desde hoy para combatir la corrupción. Muchas gracias a todos nosotros que participaron y a los demás compañeros que han estado detrás de cámaras también para participar en este proyecto. Bueno, ya los escucharon. De esta manera es preciso darle un mensaje a la ciudadanía. 2020 fue un año muy difícil para Honduras. Atravesamos desastres naturales, una pandemia, otra pandemia que fue la corrupción, pero hay que ver hacia adelante en función de los logros ciudadanos que tuvimos. Y quizás ese logro fue precisamente la unión, la solidaridad que logramos concertar entre los diferentes sectores. Y precisamente para dar cierre a este concierto que tuvo el talento nacional a través de sus artistas, pero también a través de sus jóvenes, le queremos dar paso nuevamente a uno de nuestros orgullos nacionales para que a través de sus canciones pueda cerrar el concierto diciéndonos cómo es que tenemos que mirar a Honduras en el 2021. Es así que para finalizar le damos la bienvenida nuevamente a Polache. Que es posible gracias a Voto Informado y a ALA, Asistencia Legal Anticorrupción. ¡Cambiemos Honduras, papá! Llevo las ganas de entrar al estadio y ponerme a gritar.
y ve que solo me sale. Alguien está en la puerta. Mi mujer viene arrecha, pregunta: ¿y para dónde vas? Si falta la leche, hoy tu suegra viene. Por un minuto, cabrón, no olvides ese bendito fútbol. Y le contesto con mucho respeto: mira, mi amor, lo que voy a decir te lo digo de corazón. Se va a armar la puta. Que andamos buscando a la chica perfecta, la mujer perfecta, busquen a la cipota correcta, papá, la que va a complementar sus días. Dice esta rolita así que se llama La Fruta. La fruta que se me agloria y es la que más se disfruta, la otra.
más engañosas que se ven sabrosas y salen podridas. Y que se ven sabrosas y salen podridas. Y que se ven sabrosas y salen podridas. Y ese gato no me joya, ando buscando una fruta. La fruta que se me adora es la que más se disfruta. La fruta de mi vida, busco la fruta correcta. No quiero avisada, y sobre todo, saludo especial para Huidaca Family, Minor, Gatti, saludos papa, esta rolita que grabamos una vez que se llama El Otro Hijo. ¿Quién es? Soy yo, el otro yo. Soy yo, soy yo, el otro yo. Soy yo el que mejor te atiende, soy yo el que te da un buen trato, soy yo el que viene a sacarte esta piedra en el zapato. Aquí te traigo un regalo que es como un reloj barato, que se para todas horas, que se para cada rato. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llegó por soy yo, el otro yo, soy yo, soy yo, el otro yo, soy yo.
que le dio la vuelta al mundo y va de vuelta, papá. Gracias al maestro Ciro Tejeda, que me dio el honor de cantar con usted.
Personas, los fans que están conectados, y desde ya desearles un feliz año nuevo, un próspero año nuevo. Como aquella rolita que decía, ya se va a ir el año viejo, va a llegar el año nuevo, también se ve el billete, y las deudas quieren huevos, venden en la trucha, pero no me lo dan fiados, huevos tengo de decirles que no sean tan desconfiados, Timbo y Timacoy. Alístate que ahí te voy. ¡Venga, papá! Y aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre que nunca volverá. Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre que nunca volverá. Yo a todo el mundo le digo que Honduras es mi nación.
5 tamales y una sola sentada. Yo no como hasta llenarme, me pego una gran hartada. Yo no como hasta llenarme, cuando hay me pego una gran forrada. Yo no quiero a mi mujer, a mí la doña me encula. Yo no quiero a mi mujer, a mí Carlita me encula. Bailo al ritmo de punta, así muevo el esqueleto. Bailo al ritmo de sigue, así muevo el esqueleto. No soy bueno pa' bailar, gastando el caite es que soy completo. A mí no me gusta bailar, me gusta rumbear y mover el cheto. No es la mejor, el pueblo catracho es la mera. Thank you.
nos une. Repitiendo ese coro y que diga así, papá, cerrando el año con orgullo, catracho. Escenario esta noche
con María María y con Aina Juana. Por eso quisiera pedir que vengan al escenario, por favor. Y ustedes en su casa, denles un fuerte aplauso a esta nueva generación de artistas nacionales para que la música en Honduras viva por siempre, papá. Y quisiera que me acompañaran en esta canción que de repente la escucharon en sus escuelas, ¿verdad? Cuando estaban más hipotas todavía. Y que dice así. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.